Continuamos con más de noticias Globovisión Internacionales y hoy nuestro compañero José Enrique Robles se encuentra en la Embajada de Polonia en Caracas, porque hoy los polacos celebran 231 años de su constitución, una de las más importantes del mundo moderno y de inmediato nos va a ampliar los detalles de esta conmemoración. Buenos días para ti, Trini, y para toda Venezuela que está ahora sintoniza Noticias Globovisión Internacionales. Hoy estamos desde la residencia oficial de Polonia en Venezuela. Vamos a conversar con la encargada de negocios, la señora Milena Lukasiewicz, a propósito de que Polonia está celebrando el día de la constitución del 3 de mayo, una fecha importantísima para ellos, sobre todo porque fue la primera constitución en Europa y la segunda del mundo. Esto tiene una gran representación que lo vamos a comentar en esta oportunidad con ella, que nos va a explicar. Muy bien, en esta oportunidad, la celebración que hoy tiene Polonia acá en su residencia. Buenos días, embajador, un placer saludarla. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco siempre la presencia de Globovisión, siempre nos acompañan en nuestros eventos. Pues, como ya mencionó, hoy es fiesta de Polonia, es Día Nacional de Polonia, Día de la Constitución de Polonia. Eh, lo celebramos porque fue la Constitución, eh, como dijo, la primera en Europa, segunda en el mundo inspirada en, la, en el texto de la Constitución americana y data de 1791. Así que eso ya son muchos años de esta Constitución, por supuesto, ha sido reescrita, hemos tenido varias cartas magnas en la historia, pero esta Constitución en particular eh, era muy moderna en esta época. Y eh, introducía unos principios importantes, eh, daba derechos políticos, eh, sociales y también eh, introducía la división de poderes. Háblenos sobre las interrupciones que hubo en torno a esta celebración. Sabemos que los diferentes regímenes políticos que ocuparon Polonia y demás las potencias que allí estaban impedían que pudieran los polacos celebrar su día del 3 de mayo de la Constitución. Ahora se retomó y volvieron estas celebraciones, pero ¿por qué fue tan importante retomar los principios de esta Carta Magna? Fue muy importante porque de, de nuestra historia, de historia del país ha sido muy... Eh, muy dinámica y hemos tenido eh, muchas interrupciones incluso de la existencia del propio país porque durante 123 años eh, Polonia se borró del mapa del mundo y volvimos eh, en 1918, que es nuestro día de la independencia, 11 de noviembre, eh, tras culminar la, la primera guerra mundial. Así que en estos tiempos de no existencia, por supuesto, no se pudo celebrar y, y volvimos a celebrarlo con, con todo entusiasmo, porque bueno, es una, un documento que, que ha guiado la nación eh, de Polonia y también, junto con la cultura, el idioma, eh, nos ayudó a sobrevivir a pesar de no tener un territorio. ¿Cómo ha sido la evolución de Polonia como país a lo largo de estos años? ¿Qué podemos ver hoy en su potencial, en su política, en su cultura y su diversidad, que es maravillosa? Muchas gracias. Y es así, Polonia ha crecido mucho en los últimos años. Eh, vale la pena destacar que en 2004 entramos a la Unión Europea, que es una, un organismo multilateral. Eh, 2004, junto con 10 países bálticos y desde entonces hemos notado eh, el crecimiento de bienestar de ciudadano muy importante, también un intercambio académico, eh, también intercambio, bueno, de los trabajadores, porque saben que la Unión Europea tiene libre circulación de trabajadores, uno puede trabajar en prácticamente cada país eh, de la Unión Europea sin tener un permiso especial. Eso también... Eh, eh, dio pie a intercambio de estudiantes y bueno libre circulación de, de los ciudadanos europeos si nos sentimos ahí to todos en como una casa europea y además eh, lo que se ha sido agregando durante estos años es por ejemplo hace 20 años eh, el 2 de mayo se declaró el día de la diáspora polaca en el extranjero y los polacos en el extranjero junto con el día de la bandera de Polonia así que con, en esta ocasión eh, todos los días, los primeros días de mayo, son nuestros días nacionales, nuestros días de celebración y este año eh, los jefes de Cancillería de Polonia están promoviendo la campaña Polish Heritage Days, que son días de patrimonio de Polonia y estamos celebrando eh, estos días en diferentes estados de Venezuela. Eh, justamente ayer eh, hubo una sesión solemne en el Estado Nuevo Esparta, donde se declaró, durante la cual se declaró el día 2 de mayo, Día de, de la Diáspora Polaca, en el Estado, y eh, también se mm, digamos, inventó o, o se declaró que... Eh, hay una orden especial de Lech Wałęsa que se va a otorgar a las, eh, los funcionarios destacados o a las personas, porque saben que Lech Wałęsa es una, una personalidad de la historia de Polonia que, eh, bueno, pre, premio Nobel eh, de Paz eh, y, bueno, tuvo un papel muy importante en la transición democrática. Así que tuve un placer de recibir esta condecoración ayer. Y mañana, bueno, hoy estamos en Caracas y mañana vamos a Estado Suria, eh, donde va a haber eh, un concierto eh, con lo, los polacos que han llegado a Venezuela hace 50 años y eh, enriquecieron el sistema de orquestas de Venezuela, son, los, por algo, son músicos. Así que vamos a dar un concierto en homenaje a ellos. Nos complace presentar parte de esa gente que tiene la Embajada de Polonia en Venezuela para estos días, pero quisiéramos también saber y conocer cómo se perfila Polonia ante los retos globales de hoy, sobre todo en la Unión Europea y ante una amenaza que pudiera representar Rusia por su invasión a Ucrania. Hoy vemos también en su vestuario un símbolo de solidaridad con Ucrania, con la bandera de Ucrania al lado de la de Polonia en este día tan importante para ustedes. ¿Cómo enfrentan estos retos? Por supuesto, lamentablemente, tenemos la guerra eh, al lado de nuestra frontera. Eh, Polonia es uno de los cuatro países de la Unión Europea que tiene frontera con Ucrania. Y, eh, bueno, más de dos meses de la guerra eh, hemos tenido un impacto muy importante. Eh, tanto en Polonia como en otros países, pero sobre todo en Polonia, eh, ya el número de refugiados ya pasó 3 millones, eh, 20% de la población de Varsovia, que es la capital, son los ucranianos, y Polonia ha prestado toda la ayuda posible a, a los ucranianos, a las familias, se les facilita eh, acceso al, al eh, mercado laboral, eh, acceso al sistema sanitario de Polonia, a las escuelas, así que estamos poniendo mucha energía en en ayudar a nuestros hermanos, nuestros vecinos eh, y por supuesto condenamos la invasión y hoy eh, queríamos rendir homenaje también a las víctimas de la guerra y por eso tenemos varios elementos de Ucrania en, en, en la recepción de hoy. ¿Cómo se está dando la cooperación con la Unión Europea y sus países miembros, además de la participación que tiene Polonia en los organismos multilaterales sobre el tema ucraniano? Estamos promoviendo acciones conjuntas porque sabemos que esta guerra eh, no es solamente guerra en Ucrania, es una guerra en Europa y afecta tanto los países europeos como también otros países, incluso Venezuela. Creemos que todo el mundo debería involucrarse en, en tomar acciones contra esta invasión. Ha sido un gusto conversar con usted en esta oportunidad y le agradecemos por recibirnos acá en su residencia para compartir en este día de la constitución del 3 de mayo de Polonia. Recordemos, ha sido la primera en Europa y la segunda más importante en el mundo. Muchísimas gracias, embajadora, por gracias. acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Fique feliz día de Polonia. Así hemos conversado con la embajadora o encargada de negocios de Polonia en Venezuela, la señora Milena Lukasiewicz, a propósito de esta celebración que hoy une a todos los polacos en el mundo y también en Venezuela. Regresamos con más Trina en el estudio a propósito de esta celebración y también aprovechando que estamos en el mes de Europa. Adelante.